Dejamos ahora las elecciones municipales a un lado y nos centramos en los temas que a día de hoy importan en la comarca. Este domingo, la Asociación Zona Media por el Tren ha organizado una manifestación en defensa de este medio de transporte y de la estación de la ciudad del Cidacos. La Asociación Zona Media por el Tren convoca a todos los vecinos de Tafalla y de la comarca a manifestarse este domingo 19 de abril en favor de este medio de transporte y del tercer rail de ancho europeo como opción más idónea para la implantación del TAF. La marcha partirá a las 12:30 del mediodía desde la Plaza de Navarra de Tafalla. Así, para animar a la participación, esta asociación ha repartido por la comarca un folleto explicativo sobre la actual situación del tren en la zona media y de su futuro en el caso de que se cree el tramo del TAF entre Castejón y Campanas. Mauricio Olite, representante de esta asociación de la zona media, explica que la comarca se quedaría sin los trayectos de larga distancia con los que cuenta actualmente la estación de Tafalla, una estación que ha aumentado en un 25% su número de usuarios desde 2013 y por ello solicitan un referéndum popular sobre la implantación del TAF. Además, desde Zona Media por el Tren apoyan el tercer rail de ancho europeo, una opción que cuesta 10 veces menos que el actual proyecto de alta velocidad y que además permitiría la permanencia de la estación de Tafalla.